que sí, y yo creo que el precio que ha pagado Colombia por esta visita o pues por este silencio es demasiado alto. Colombia tuvo el liderazgo de la Carta Democrática en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, y esa es una carta democrática que es importante para este hemisferio, preservar la democracia. Lo que hicimos acá fue pasar de agache en un tema en el que sí me parece que Colombia ha debido pedirle al gobierno de Venezuela, al presidente Maduro, que cumpliera con el reconteo, que le diera toda la posibilidad a los observadores internacionales de pronunciarse. A mí me parece que hemos realmente asistido en una actitud vergonzante frente a un debilitamiento, yo no sé si a una pérdida de democracia en Venezuela, que después a nosotros también nos va a costar.